Vamos a comentar entonces la partida de que han decidido el primer puesto entre Aronian, perdón, Carlsen y Anand. Bueno, después de E4, que es la jugada más habitual por parte de Carlsen, Anand ha demostrado que hoy quería jugar por el liderato en su primera jugada. C5 está dentro del repertorio de Anand, pero no es lo más habitual. Él suele optar por contestar E5 cuando las tablas le van bien. Y entonces plantea o bien la defensa Petrov o bien algunas variantes de la española. El hecho de elegir la siciliana demuestra que hoy quería jugar a ganar. El planteamiento de Carlsen, bueno, él ha optado por contra Anidor no ha elegido los planes con el ataque inglés, que es lo que juega la mayoría, pero él tampoco es lo más habitual. Él no es un jugador que se distinga por su gran preparación teórica. Creo que Carlsen es un jugador donde suele apretar más en el medio juego y en planes profundos, pero no, él no suele asombrar por las innovaciones en la apertura como hace, por ejemplo, Topalov o el mismo Kramnik, sino, y por eso él ha elegido una línea más o menos normal y no especialmente de actualidad candente, ¿no? Después de alfil E2, Anand ha optado por jugar el sistema Schwenningen con E6. Probablemente Carlsen esperaba más E5, que es lo que se está jugando bastante a menudo, ¿no? Y hay varios ejemplos. Pero tal vez E6 ha sido un poco sorpresa para Carlsen. De todas maneras, Carlsen ha jugado A4, que es una línea que limita bastante la expansión del negro, evitando radicalmente B5. Y las siguientes jugadas pues han sido las normales dentro de la variante Schwenningen, ¿no? Nada especial por aquí. Y en esta posición, Rey H1 es la continuación principal. Otra posibilidad, otro plan que también es jugable aquí es Dama E1. Pero con el Dama E1 hay unas líneas en las cuales A4 no significa una jugada especialmente útil, ¿no? Por ejemplo, caballo por D4, alfil por D4, E5, E por D5, E por D5, y aquí la jugada Dama G3, que parece muy fuerte, se responde con alfil C5. Para evitar esa línea es por la que el blanco ha jugado rey H1, ¿no? Rey H1 y torre E8. Esta jugada, como ya comentamos, la había utilizado varias veces Kasparov en sus matches frente a Karpov. Las siguientes jugadas han sido bastante normales. La idea de torre E8 es llevar el alfil a F8 y poder jugar E5. Alfil F3, torre B8, también todo habitual, dama D2, alfil F8. Bueno, en esta posición, la jugada dama F2 es normal, aunque quizá no es la más corriente, pero bueno, también se ha jugado G4 y también se ha jugado caballo B3. Alfil D7 y G4. Esta ya sí que podemos considerar que no es novedad, pero ya es poco frecuente. Muy a menudo las blancas suelen jugar, como decíamos, el caballo a B3, con idea de A5. El negro juega a B6 y ahora a G4. Esto es lo más habitual. El G4 directo que ha elegido Carlsen también es interesante, sin duda. Pero la presencia del caballo en D4 le ha permitido a Anand el golpe E5. Es también típico.
caballo F5, por F4, alfil toma y alfil E6. Anticipándose a la jugada G5, al controlar la casilla D5 y dejando la retirada al caballo a D7. Torre D1, normal para presionar sobre el peón que ha quedado débil. Y caballo E5 también una jugada muy normal. Precisamente la idea del cambio negro E por F4 es poder colocar este caballo en esta buena casilla. Naturalmente, si el blanco cambia, no tiene muchas esperanzas de conseguir ventaja, pero por otro lado, el punto G4 no era fácil de defender, ¿no? El ataque sobre G4 o sobre F3 era molesto, así que alfil toma, peón toma. Y yo creo que el negro está bien aquí. Las siguientes jugadas, G5, caballo D7, caballo D5, dama C6, son bastante normales. Ahora el negro tiene buen juego atacando los peones de flanco de dama. La jugada alfil G2 tenía la idea de pasar la dama luego a H4 y presionar sobre la columna F. Dama C5, comentamos que el negro tenía que buscar aquí el cambio de damas. Y Carlsen aquí es donde ha decidido jugar sobre todo por el todo. La verdad es que su jugada dama H4 es arriesgada puesto que pierde el peón de C2. Pero la alternativa dama E2 se podría responder quizá con torre C8 y presionar sobre el peón C y también luego B5. Total, aquí ha tomado una decisión valiente de jugar al ataque. Bueno, las siguientes jugadas, Anand se ha comido los dos peones y no parece que la compensación haya sido suficiente. B3, la idea era ganar un tiempo para poder hacer torre F3 y torre H3, pero no parece que haya conseguido bastante compensación. Bueno, pues es el momento aquí. Bueno, G6 era una jugada que las blancas podían hacer que las negras podían hacer en cualquier momento, pero eso debilita un poco la posición. No es muy agradable de jugar sin necesidad. Cuando hace G6, que aquí sí que ya es necesario, ¿no? Porque la amenaza torre H3 no se puede defender. La única manera es con esto que hizo Anand, ¿no? G6 y contra torre H3, H5. Esta es una maniobra típica defensiva. Si el negro toma el paso, el peón H6 sirve de protección al propio rey, ¿no? El rey podría jugar aquí a H7 y está bien defendido. Aquí suele haber algunos trucos del tipo caballo F6, caballo toma, dama toma, porque según lo que jueguen las negras, puede haber el truco, por ejemplo, supongamos que el negro hace una jugada absurda como esta, puede haber ese truco, ¿no? Dama G7, un bonito mate. Pero lo cierto es que la jugada torre C8 es muy absurda y si las negras eliminan el caballo, no está claro cómo continúa luego el ataque del blanco, ¿no? E por F5 y alfil D5 y el ataque blanco desaparece. Entonces aquí, después de H5, parece que el negro conservará los dos peones de más y para el ataque en el flanco del rey. Carlsen aquí ha tomado una decisión hasta cierto punto lógica, alfil F3 para entregar a H5. La partida en este momento está muy complicada. Dama B5 es una jugada a considerar, quizá una buena opción, porque hay que ver cómo responde el blanco contraataque de la torre en F1. Probablemente
torre G1 fuera lo mejor, pero de esta manera ya el F7 ya está bien, ya no está atacado. Pero Anand tomó una decisión bastante práctica, ¿no? Eliminó el caballo, que era uno de los peligros, y luego jugó alfil G7. La verdad es que igual también podía haber tomado el otro caballo, pero él eligió este camino que es bastante seguro. Tal vez ahora lo mejor de Carlsen podría ser caballo por G7, rey toma y alfil E4. Esto podría ser lo mejor con idea de llevar el ataque sobre la columna F, ¿no? Con jugadas como torre HF3 o dama F2. Presionar el punto F7, que si lo ataca con 3, no será fácil de defender. O por lo menos el negro se tendría que poner a la defensiva. Esto tal vez era lo mejor y dudo que de todas maneras la compensación sea suficiente por dos peones. Pero lo que jugó Carlsen, no estoy seguro de que sea bueno, ¿eh? Quizá es peor. Él entregó el alfil. Naturalmente no lo pueden tomar el alfil porque después de G por H5, dama por H5, las amenazas sobre H7 y G7 son decisivas. Pero Anand tomó el caballo, claro está. Y de esta manera se queda con pieza de más. Carlsen entregó a su vez otra vez el alfil, G6. Ya decíamos que torre por F5, rey E7, G6. Rey F6, no parece que pase nada. Y con la continuación que hizo, la alternativa era jugar G6, que es lo que hizo. Ahora aquí es forzado rey G8 y dama H7. La otra posibilidad era jugar torre por F5, pero a esto también seguiría igualmente dama por D5. Bueno. Yo creo que aquí el negro para el ataque y no hay suficiente compensación por la pieza. Los intentos de Carlsen tal vez era lo mejor que tiene, ha conseguido recuperar una pieza, pero no hay suficiente. Su propio rey ya tiene problemas y ahora la partida ya está ganada para el negro. Los últimos intentos de Carlsen, pues no son suficientes. Anand jugó muy sencillo, ¿no? Movilizando la única pieza que no jugaba y contra la torre F7 ya se decide a pasar a tomar la iniciativa. Fue muy precisa esta maniobra, aunque hay otras que ganan, pero veamos de qué manera Anand ha defendido su caballo en F6 y después de esto, esta jugada es terrible. Hay muchas formas de ganar, pero esta no deja ninguna posibilidad. Si aquí torre por F7, hay que tomar de dama, pero eso es bastante, ¿no? Dama E6, dama E6. Y lo que jugó Carlsen, un poco a la desesperada, fue torre F6. Y aquí, desde luego, yo creo que el caballo se puede tomar, la torre se puede tomar, pero lo más sencillo es lo que hizo Anand, quitar el rey, porque ahora cae G2. Dama E7. Y ahora la más fácil es tomar en G6 con jaque, que es lo que hizo. Se toma en G6 con jaque y ya la partida se acaba. Por eso Carlsen se rindió.